Buenos días, estamos en un programa más de Formación en Acción. Tenemos con nosotros nuevamente al CECATI número 25 de la Ciudad de México. Centros de Capacitación para el Trabajo, nuevamente aquí con ustedes. Ya saben que en la ciudad tenemos 32 centros de capacitación. ¿En cuántas delegaciones, no, alcaldías me decías? En 14 de las 16. En 14 de las 16 alcaldías de la ciudad pueden encontrar un CECATI o más. Hay alcaldías que tienen hasta 5 CECATI. Así es de que, pues vamos a darle la bienvenida nuevamente al CECATI 25 que está con nosotros y con otra más de sus especialidades. Bienvenidos, bienvenida la jefa de vinculación, Leti. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, tenemos a nuestra profesora por acá. Preséntate, profesora. Sarita, buenos días. Yo soy Rosalba Pego, soy la maestra de modelado en barro. Excelente, Rosalba. Y una alumna de Rosalba, bienvenida. Mi nombre es María Reséndiz. María Reséndiz. Y nos van a platicar del curso que imparte la profesora dentro de la especialidad de... Pastas, pinturas y acabados. Exacto. Recuerden que somos especialidades conformadas por distintos cursos, inclusive por cursos de extensión, que son esos cursos cortos que van complementando lo que ustedes ya fueron aprendiendo en los cursos regulares. O si ustedes ya se han dedicado a esta área del engobado, de la cerámica, pueden complementar sus conocimientos a través de algunos cursos de extensión. ¿Es así, profesora? Así es, Sarita. Mis cursos son efectivamente de extensión. Tienen una duración de 130 horas. Y claro que es un gran reto, para mí como enseñante, pero también para mi alumno, porque él sabe que en 130 horas tenemos que tener ese producto que le permita no solamente adquirir un nuevo conocimiento, sino también el que tenga la posibilidad de ser una herramienta para poder generar un propio autoempleo. Y mira que tengo el orgullo de decir que la mayor parte de mis alumnos han logrado ubicarse ya sea en museos, ya sea como en pequeños empresarios, por la calidad y la entrega que tienen para su trabajo. Eso es una maravilla, porque es uno de los objetivos. CECATI tiene múltiples objetivos o diversos objetivos cuando da una capacitación a los alumnos. Tenemos alumnos que llegan por terapia ocupacional, por ejemplo. Tenemos alumnos que llegan porque quieren emprender un negocio. Otros que llegan para tener un aprendizaje en lo que son aceptados en los estudios formales de preparatoria o de universidad, ¿verdad, profe? Hay personas, Claudia, que llegan a tomar cursos. Como en el CECATI 25 tenemos también informática, pues aprenden a manejar bien la paquetería de Office para después, cuando se encuentren en sus carreras, poder realizar unos trabajos excelentes. Exactamente. Son lo que llamamos nosotros en CECATI los trayectos formativos. Son distintos objetivos. Así es de que qué bueno que los alumnos logren aterrizar estos conocimientos en la obtención de ingresos. Claro, sí tiene un reflejo en la obtención de ingresos al generar piezas que normalmente por su calidad pueden colocarse en el mercado. Pero también, como este sistema es tan amplio, tan generoso, es efectivamente también el alumno que tiene la posibilidad de ir a adquirir exclusivamente el conocimiento, también tiene ese regreso. Puede exclusivamente salir con una habilidad, con un conocimiento más, pero claro, como centro de capacitación para el trabajo, para mí es un...
un orgullo realmente que un alumno, una pieza, no nada más se quede en casa, sino que puede por estar supuesto adornando o trabajando en otro espacio. Por supuesto. Muy buenos días, yo soy Severo Chinchurreta, bienvenida profesora. Profesora, ¿qué le parece si nos va explicando qué es todo esto que vemos? Porque yo ya me animé a estudiar esto del dorado y estofado, del repujado en metal, y esto como que también me está llamando la atención. Pues mira, Severo, te voy a decir, es muy fácil, porque mi materia prima es la tierra y el agua. Aquí está. Este es el barro, aquí está en su forma original, en donde nada más está la pasta flexible, que es el barro con el agua, así de sencillo. Cosa que también es un elemento que me favorece porque mi materia prima es muy económica. Claro, claro, muy, es la tierra misma. Es muy económica y nuestra herramienta también generalmente es muy sencilla. Nosotros, esta herramienta que es básica, que nos sirve para ir ahuecando la pieza, la podemos, puede significar también un pedacito de una rama que tú encuentres con un pedacito de alambre y tú construyes esto. Así que también puedes construir la herramienta con gran facilidad. No va a haber un costo elevado en la herramienta. Lo que sí vas a necesitar es un gran amor y paciencia para realizar las piezas. Eso no me falta. Mire, luego mi nombre no me ayuda mucho, que Severo, que todo. No, yo soy flexible, creativo, y me encanta. Además, porque cuando yo aprenda voy a enseñar a los demás, ese es mi objetivo. Claro, y así como tú eres flexible, el barro también es flexible. Esa es su cualidad. Ahorita tú ves aquellas piezas que están al final de la mesa, que ya son duras, pero empezaron con esta suavidad que tú tienes y que ahorita Mari nos va a demostrar con qué facilidad este material se va a ir adaptando a sus manos. Mira, aquí está el barro. ¿Qué tipo de barro es ese, profesora? Este es orgullosamente barro de Oaxaca. El barro de Oaxaca va a tener este color cuando tú lo encuentras fresco. Y cuando está seco, va a tener el color de la calaverita que tienes enfrente. Ahí ya está seco y cocido el barro, ya pasó por el horno. Es clarito el barro. Qué bonito. Sí, y cuando es fresco, tiene este color que te recuerda a la tierra. Y mira, siente el aroma, es el aroma de la tierra mojada. ¡Ay, ya me dio nostalgia, profesora! Muy bien. Mari, ¿qué te parece si nos muestras algo de lo que traes allí claro preparado? Sí, claro que sí. Mira, la técnica es muy sencilla. Es técnica de bloque con pellizco. Y los principales instrumentos son tus manos y tus dedos. Entonces, lo que vas haciendo es ahuecar. Ahuecar. Y tus manos le van dando forma al barro. Si se va secando porque la temperatura de tus manos la seca, la humedeces con la esponjita. ¿Ves? Utilizamos esta toallita para no ensuciar el mantel. ¿Sí? Y vas creciendo la pieza hasta adelgazarla como aquellas piezas que están allá. ¿Sí? Cuatro elementos entran en juego. La tierra, el agua, el aire y por último pasará al fuego, que es el que cose la pieza. ¿Qué nos permite el barro? Transmitirle nuestras emociones, transmitirle nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, para nosotros el barro también nos funciona como una terapia, ¿no? Claro. Proyectamos en ella todo lo que queramos, nuestros recuerdos, nuestras alegrías, ¿sí? Y le vamos dando forma, ¿sí? La vamos estrechando, si queremos que la boquilla sea más estrecha o la vamos ampliando como un plato. ¿Qué te parece? ¡Ay! Estoy impactado. Es que eso que dijo de las emociones a mí sí me llega, porque se imagina recordar el pueblo. Ah, sí. Recordar a los abuelos. Recordar tu niñez. ¡Ay, no! Lo primero que jugabas era con el lodo, ¿no? Sí. Es el arte, es la parte creativa que tiene el barro, de darle forma a la tierra. No solamente a veces de cultivar, sino de crear tus primeras vasijas.
Claro que sí. Y esto puedes hacerlas manuales y también el torno es un buen apoyo, ¿verdad? Sí, pero el principal instrumento en este caso son tus manos. Claro. Sí, es una gran ventaja. Sí es cierto, el torno le da, el torno te da facilidad y rapidez, pero tú en esta, con la mano, puedes construir piezas muy grandes, porque además no solamente trabajas con este bloque, puedes trabajar con la técnica de cuerda. Sí. Y vas ahuecando y le vas dando, y vas esperando a que seque un poco, por eso entra en función el aire. La dejas que repose la pieza y la vas moldeando. Ay, Mari, yo creo que te deberían de dar un programa aquí ya, ¿verdad? Sí, habla muy bonito y nos gracias. Estimula mucho. Gracias. Lo que veo es que también hacen combinación de materiales. En aquel cuenquito, sí, que está hermoso, no es el barro liso como vemos aquí. ¿Qué es ese artículo? Este puede ser otras pastas más duras. Lo, que, hace, lo que tiene el, a su alrededor son los acabados. Ajá. Es muy orgánico. Ah, sí. Hay quienes trabajamos muy orgánico, nos recuerdan los corales en el mar. O hay, claro, quienes trabajamos muy lisos para darle la forma de la esfera, del cuadrado, porque trabajamos con las cuatro formas básicas. A ver si me recuerdo. La esfera, el cuadrado, el triángulo o la pirámide invertida, que es lo que tenemos en nuestro país. Somos un país alfarero. Nuestras, claro, raíces son la alfarería. Así es. Y a través, y México todo, en toda su extensión, es un país de ceramistas. Y la cerámica, ¿qué nos permite? Eso. Tenemos que rescatar nuestras tradiciones. Así solamente es. De, no solamente de Día de Muertos, desde el norte de Chihuahua hasta el sur. Así es, en toda Chihuahua la cerámica es hermosísima, es de, ¿cómo se llama? Paquimé. De Paquimé. Es una cerámica extraordinaria, el manejo de sus líneas, de sus trazos. Sí, de, toda la geometría. Maravillosa, cómo la geometría hace algo estético, porque parecía que la geometría son trazos fríos. No, cuando de pronto sale una creación estéticamente hermosa. Así es. Ese jarroncito es barro de Metepec, este es barro de Oaxaca. ¿Este? Sí. ¿Dónde va a salir la serpiente? Sí, es de Villa del Carbón. Es de Villa del Carbón y con una aplicación de terra sigilata, que son las diversas técnicas que hemos aprendido con la maestra. Ah, muy bien. ¿Qué técnica? ¿Otra vez me repites? La aplicación es terra sigilata. ¿Qué es eso? Es la terminación, es el acabado. Es el sacarle brillo natural a la pieza una vez que la tierra se ha decantado. Muy bien. Escuchaba, profesora, que en el curso hablaba de engobes. ¿Qué es esto de engobes? Son los colores naturales de la tierra. Ah. Son los óxidos de hierro. Por decir, en México, el rojo teotihuacano nada más existe aquí, en nuestra planicie. Ese rojo que todavía podemos admirar en el Museo de Antropología, esos rojos intensos, es el rojo teotihuacano. Y mis alumnos todavía lo seguimos utilizando, esos óxidos de hierro rojo. Ah, excelente. Entonces, ¿tienen ustedes, por ejemplo, este barro de Oaxaca? ¿Pueden adicionarle esos tonos? Sí, intensificar el color. Pero el barro ya tiene una coloración diferente. Como decía Mari, ahí vemos un barro que viene de Villa del Carbón y es naranja, cuando exactamente pasa ya por el fuego. ¿Sí? Mientras que la calaverita tiene un color rosado, porque también tiene un componente de allá del norte, de arcilla de Zacatecas. Ah, claro, también tiene. Entonces, ajá, de acuerdo a este mosaico inmenso que es nuestro país, esos colores de la tierra que nos ofrece, nosotros como alfareros, pues vamos recobrando esa riqueza. Claro, eso es lo importante de los patrimonios, que en realidad valoremos que este país es muy, muy rico en patrimonio, lo que no lo son todos los países, y que contamos con regiones tan diversas que nos dan una gama de recursos impresionantes dentro de la artesanía. Y eso es lo que hay que destacar y rescatar, sobre todo en esto que decías, Mari, ¿no? De que las artesanías tienen un impacto, una tradición milenaria, y tienen que ver con cosmovisiones, con visiones del mundo, con cómo veían al mundo esos antepasados. Y sería muy rico rescatar eso hoy, claro, que es muy importante. ¿Qué vínculo tenemos con la tierra en la que estamos parados? Claro, Sarita, porque la cerámica en nuestro país es una tradición, pero es una tradición viva.
Si tú recuerdas, bueno, mi madre siempre cocinó en olla de barro los frijoles y tenía un sabor delicioso. Sí, el agua, simplemente con los contenedores de agua, sabe diferente. Sí. ¿Aquí qué hay? Aquí va a salir otra sorpresa. Esa es otra sorpresa que les trajimos. ¡Qué belleza! La voy a poner mi mano atrás. Como les decía Mari, este elemento que es el barro se va a enfrentar y dialogar con los cuatro elementos. Con la tierra, como vieron aquí, en su flexibilidad y creatividad y generosidad. Con el agua para que sea flexible y dúctil. Con el aire para que se seque. Y con el fuego, finalmente, que les hemos traído una pieza de raku, que también impartimos ese curso de cerámica japonesa en el Cecati, en donde es el fuego el artífice. Si tú te das cuenta, ve el fondo de esa taza, Severino. ¿Ya viste, Severo? ¿Brilla? Brilla y tiene destellos como de color de cobre. ¿Por qué? Porque fue el fuego quien armó esos colores. Esa pieza se hace con el choque térmico. La sacamos a 960 grados y se hunde en material seco, en hojas secas, en hojas de maíz. Y el fuego nos da ese regalo. ¡Ay, qué maravilla! Es lo que les comentaba a ustedes, si ya tienen conocimiento de lo que es el barro, la cerámica, pueden llegar a Cecati a complementar sus conocimientos. Repítenos, profesora, ¿cómo se llama este curso? Este curso es cerámica japonesa y es raku. En este curso tenemos la asesoría directa del maestro Masakazu Kusakabe, con el que trabajo año con año en Tokio y en Kioto. Y las fórmulas, orgullosamente, las hemos adaptado, porque tú sabes que somos muy ingeniosos en México. Claro. Los materiales que se trabajan en Japón, aquí también los tenemos. Y lo estamos haciendo en México. Díganme si no es una sorpresa para todos nosotros el enterarnos de estas alternativas que nos brindan los Cecati. Es cuestión de que ustedes llamen por teléfono, vayan a visitar al Cecati, a sus profesores. Y pues Leti, por favor, danos ya para terminar su ubicación, la ubicación del Cecati, los teléfonos y todo esto. Sí, nos encontramos en las inmediaciones de la ciudad, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en Avenida Mazatlán número 10, en la Colonia Condesa. Estamos muy cerca del Metro Chapultepec, a 2 cuadras. Y también cerca del circuito interior, por un lado, y por el otro, por Avenida Insurgentes. Teléfonos, por favor. Nos pueden contactar en el 5286-1216. 5286-1216, donde les darán todos los requisitos y la información que necesiten para que los puedan acompañar y puedan vivir esta experiencia de trabajar, pues, la naturaleza y prevalecer las artesanías mexicanas. Muy bien, pues ahora la profesora que nos diga, los espera, porque ya viene un nuevo curso, cuando inicia, claro, cuéntanos. Que sí, pues yo los espero ya el día de mañana. Va a terminar mi curso hasta el 29 de noviembre, pero continuamente termina el curso y empezamos el siguiente. Y esto no termina. Yo los espero con muchísimo gusto en nuestras instalaciones. Dense la oportunidad de aprender, de conocerse a través del barro, que yo tendré toda la paciencia para recibirlos y aprender con ustedes. Muy bien, pues como lo escuchan, ya saben, aparece siempre la cintilla allí abajo de los videos para que ustedes se encuentren en nuestra página general donde se localizan los Cecati, no solo en la Ciudad de México, sino en la República Mexicana. Nos estamos despidiendo, ¿verdad, Severino? Ah, sí, me quedé anonadado con la boca abierta y con las nostalgias a flor de piel, profesora Mari. ¡Oh, por Dios! Muy bien, gracias Leti, gracias profesora. Muy bien, pues gracias a todos ustedes y gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por estos espacios que nos permiten darles a conocer estas maravillas. Nos vemos la próxima. Adiós. Hasta luego, los esperamos.